Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver nuestro análisis de mercado para la semana del 5 de marzo al 9 de marzo del 2018. Como es habitual, empezamos con nuestro análisis económico, análisis de las noticias más importantes para esta semana. Hemos filtrado ya nuestro calendario económico por las noticias más importantes que van a afectar los mercados esta semana. Como vemos, muchas noticias de alto impacto. Mucho cuidado al momento de ingresar operaciones, justo antes de haber una noticia, ya que la alta volatilidad nos puede sacar muy rápidamente del mercado. Día de hoy, lunes 5 de marzo a las 10 y 30 de la noche, decisión de tipos de interés para el Banco Central de Australia. Martes, discursos por parte de la economía de Gran Bretaña y de Australia. Miércoles, Producto Interior Bruto y decisión de tipos de interés por parte de la economía europea y el Banco Central de Canadá, respectivamente día jueves decisión de tipos de interés para la zona europea y decisión de tipos de interés para la economía de japón y finalizamos el día viernes 8 y 30 de la mañana con nóminas no agrícolas uno de los datos que genera mayor volatilidad en los mercados en esta semana mucho cuidado entonces nuevamente al momento de ingresar cualquier tipo de operación justo antes de haber una noticia ya que la alta volatilidad nos puede generar grandes y bruscos movimientos en los mercados Vamos entonces ahora a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver nuestro análisis técnico de esta semana. Como podemos ver acá, ya tenemos seleccionadas las eh, posibles oportunidades para esta semana. Tenemos siete posibles oportunidades para esta semana. Todas están desarrollando muy bien. Tenemos siempre que esperar una vela de confirmación en la zona planteada para ingresar a favor de nuestra hipótesis planteada principalmente. Empezamos con el euro dólar, marco de tiempo de H4. Vemos que está en una zona de resistencia importante que anteriormente fue soporte en una ocasión, en dos ocasiones, en tres ocasiones. Rompe esa zona y se convierte en resistencia en una, dos, tres, cuatro. Casi esta es la quinta ocasión. Si cierra con una vela de confirmación bajista importante, marco de tiempo de H4, podemos ver una eh, entrada muy buena en corto para el euro dólar, marco de tiempo de H4, tenerla muy pendiente, monitor. Seguimos con el dólar americano frente al dólar canadiense, tenemos el marco de tiempo de H1, eh, estamos en una zona clave de rebote del mercado, zona importante de resistencia, como lo vemos en una ocasión, en dos ocasiones, tres ocasiones, esta sería la cuarta ocasión, estamos en zona de resistencia, vuelvo y les repito nuevamente, sin embargo estamos generando un quiebre alcista con bastante fuerza en, en marco de tiempo diario para el USCAT. Tenemos eh, dos posibles hipótesis planteadas si nos dirigimos a un marco de tiempo menor, marco de tiempo de H1. En estos momentos generando un rompimiento de esa zona con bastante potencia, bastante fortaleza para el dólar americano en esta semana. De generarse estas dos hipótesis que podemos plantear serían de la siguiente manera: de haber un rompimiento alcista con bastante fuerza en esta zona, podríamos esperar si eso sigue subiendo un poco más. Podemos esperar o gestionar más bien entradas en largo en compra en el dólar frente al dólar canadiense, esperar que el mercado baje nuevamente hasta la zona de rompimiento. Y en esta zona de rompimiento lo que podemos esperar es un punto bajo a, para entrar a favor de la tendencia, a favor de ese rompimiento, ya que tenemos bastante espacio para que el precio continúe subiendo. Por el contrario, de generarse una vela de confirmación alcista y perdón bajista y que esto sea un falso rompimiento podríamos gestionar más bien ventas en el dólar frente al dólar canadiense tenemos que estar muy pendientes a ver cómo se desarrolla el mercado en esta zona para ver qué decisiones podemos tomar seguimos con el libra neozelandés libra neozelandés en marco de tiempo de H1 estamos esperando un posible punto bajo nuevamente hasta esta zona la zona de los 1.90 84 aproximadamente y de generarse una vela de confirmación alcista en esa zona, podemos gestionar largos en el Libra neozelandés, tenerlo muy pendiente. Seguimos con el Libra Cat, muy parecido al dólar cat. Estamos en marco de tiempo H1. Como vemos, en zona de resistencia importante. Anteriormente la ha respetado muy bien y ha caído nuevamente el precio. En este momento generando una ruptura alcista del Libra Cat. Si lo buscamos en marco de tiempo de H1 está muy parecido como les digo al dólar CAD de haber un rompimiento o una confirmación de este rompimiento con velas potentes. Podemos esperar un nuevo punto bajo hasta esta zona, la zona de los 1.78 con 26 y poder gestionar largos en esa zona o de ser un falso rompimiento y de haber velas de confirmación que nuevamente ingresen a esta zona bajista. Podríamos gestionar una venta en el libra CAD, estar muy pendientes a ver cómo se desarrolla este instrumento financiero esta semana neozelandés dólar marco de tiempo de h4 si lo miramos primero desde un marco de tiempo un poco mayor marco de tiempo diario vemos que estamos en una zona de soporte que anteriormente fue resistencia importante el precio la respetado muy bien podríamos esperar vela de confirmación alcista en el neozelandés dólar para ingresar en compra estar muy pendientes entonces marco de tiempo de h4 que genere una buena vela de rango amplio vela potente para poder ingresar en compra a favor de este instrumento financiero Neozelandés es yen, estamos en marco de tiempo. Empezamos con el marco de tiempo diario. Estamos en una zona muy importante de soporte, zona bastante clave. Neozelandés yen y la, el instrumento financiero que sigue, australiano yen, están muy parecidos. Tenerlos muy pendientes. Vemos que ha respetado el precio de esa zona en una ocasión, dos ocasiones, tres ocasiones. Esta sería la cuarta ocasión de haber vela de confirmación potente alcista marco de tiempo de H4. Vean que ya llegó a el precio a esa zona. Se empiezan a generar velas de cansancio, velas de indecisión y de haber una buena vela potente alcista podríamos ingresar en una muy buena compra en el neozelandés yen. Y finalizamos con el australiano yen que está muy parecido al neozelandés yen si lo vemos en marco de tiempo diario esta zona clave de soporte importante el mercado ya el mercado se está cansando un poco de bajar esto eh, podría activarse un poco más esta fuerza del mercado con la noticia que hay el día de hoy la noche del día de hoy muy pendientes a ver cómo reacciona el mercado recuerden de haber vela de confirmación potente alcista en esta zona podríamos gestionar largos en el australiano yen eso ha sido todo entonces por esta semana. Espero, como siempre, les haya gustado nuestro análisis de mercado y, como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading.